Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus de Wolverine versus Black Panther. La versión que utilizaré de Black Panther será la de la película del Capitán América. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Pantera Negra es un título ceremonial que solo pueden portar los reyes de Wakanda. Esto quiere decir que ha existido más de un Black Panther en la historia ficcional de Marvel. Sin embargo, el que nos interesa es T'Challa, hijo de T'Chaka, máximo soberano de Wakanda cuando la historia del héroe comienza en 1966. Pese a que el título de rey es hereditario, el aspirante igual debe ganárselo en una serie de pruebas. Wolverine fue el tercer mutante conocido en nacer, después de su medio hermano, Dientes de Sable, y siendo el primer Apocalipsis. Logan es el líder de los X-Men, que perdió su memoria por culpa del programa Arma X, y desde entonces ha tratado de recuperarla, integrándose al grupo de los X-Men dirigido por el profesor Charles Xavier, para proteger a la humanidad de los mutantes malignos. Black Panther se encontraba caminando por la calle, y este ve la ciudad destruyéndose. Este va a ver y ve a un tipo de traje amarillo y azul y con unas garras. Wolverine dice: ¿quién eres tú? Yo soy Black Panther y me encargaré de detenerte, maldito. Wolverine, jamás podrás conmigo. Y Wolverine se dispone a matar a Black Panther, y Black Panther se prepara dando inicio al combate. Wolverine le da un garrazo a Black Panther, este de enoja. Black Panther le mete un puñetazo a este de enoja. Wolverine intenta atacar a Black Panther, pero este esquiva el ataque y le mete un puñetazo a Wolverine. Wolverine se abalanza contra Black Panther y los dos comienzan a forcejear, y Black Panther gana el forcejeo. Black Panther se quita de encima a Wolverine con una doble patada, la cual Wolverine cae al suelo. Black Panther va hacia Wolverine para atacarlo, pero Wolverine esquiva el ataque. Wolverine le mete varios garrazos a Black Panther y lo apuñala en el estómago. Black Panther se hinca del dolor. Wolverine le mete un rodillazo a Black, este cae al suelo. Wolverine intenta apuñalar a Black Panther, pero este intercepta el ataque y le mete una patada en el estómago. Wolverine retrocede. Black Panther se levanta rápidamente y le mete varios golpes a Wolverine. Este se enoja y le da un garrazo en la cara. Black Panther se enoja y se abalanza contra este Wolverine e inicia nuevamente un forcejeo, el cual Wolverine gana el forcejeo. Wolverine se quita de encima a Black Panther con un rodillazo en el estómago. Black Panther retrocede y Wolverine ataca a Black Panther, pero este esquiva los ataques y Black Panther manda a volar a Wolverine cayendo en un edificio. Wolverine todo herido, cansado y muy debilitado. Black Panther le dice: te perdonaré la vida, Wolverine. Luego este se va del lugar alejándose. Bueno, ahora les diré por qué gana Black Panther. Aunque Wolverine tenga muy buenas hazañas, no se comparan a las de Black Panther, ya que este sabe del combate cuerpo, es bueno esquivando ataques de sus rivales. Al ser este una pantera, es muy rápido a la hora de correr. Aparte, las cuchillas de Wolverine no le van a servir de nada, puesto que Black Panther podría esquivar o resistir sus ataques. Wolverine es algo confiado, pero no impedirá que Black Panther se lleve la victoria. Bueno chicos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado.